A continuación, RTBC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Atención, 5 heridos tras emergencia y explosión en un pozo de Ecopetrol en el campo Lizama en Santander. Joana Niño, buenas noches. Damaris, televidentes, muy buenas noches. La explosión se registró en el Pozo Tesoro 29, ubicado en el corregimiento La Fortuna, en la vía hacia el municipio de San Vicente de Chucurí. Aunque en un primer reporte se hablaba de una persona fallecida, Ecopetrol, a través de un comunicado, desmintió esto y señaló que fueron 5 las personas que resultaron heridas y todos trasladados a diferentes centros hospitalarios en Barranca Bermeja. Uno, por las quemaduras que registró en su rostro y manos, fue trasladado a Bucaramanga, al Hospital Universitario de Santander. También Ecopetrol señaló que hasta el lugar llegó su equipo de contraincendios para controlar la situación. Las causas que ocasionaron esta conflagración aún son materia de investigación. A continuación, los titulares de nuestra emisión de fin de semana. Alcaldesa Claudia López pidió a la Fiscalía que investigue quienes están detrás de la violencia en Sumapaz. Ejército y policía anuncian que reforzarán seguridad en Sumapaz. 50 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los asesinos de un líder social en la zona. 3 muertos, entre ellos un niño de 11 años, en medio de un cruce de balas entre 2 bandas criminales en Puerto Wilches, Santander. La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Avianca y a Viva Air devolver toda la plata que pagaron los pasajeros afectados. Accidente en la vía Bogotá-Villeta. 24 personas lesionadas. El bus cayó inexplicablemente a un abismo. Así se vivió un aguacero en la Universidad Pedagógica. La estructura se cae poco a poco. Grietas en el techo, paredes y hasta en los pisos tienen al edificio a punto del colapso. IDEAN emitió alerta naranja por alto riesgo de incendios forestales durante el próximo mes en La Guajira y Bolívar. Noticias del mundo. En Sudán fracasan los intentos de cese al fuego. La cifra de muertos se acerca a 500 personas. En deportes, Colombia celebra por partida doble. Se coronó campeón centroamericano y del Caribe de pesas y también del Panamericano de ciclismo de ruta en Panamá. Les tenemos novedades literarias de la Feria del Libro. Escritoras que investigaron el mandato del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Siete y tres, iniciamos esta emisión con las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien al término de un consejo de seguridad en Sumapaz le pidió a la Fiscalía que investigue los recientes hechos de violencia en esta localidad. La mandataria lloró al hablar del líder asesinado. ¿Qué medidas concretas anunciaron? Juan Carlos González, buenas noches. Damares, televidentes, muy buenas noches. Pues un consejo de seguridad local que se llevó a cabo en la localidad de Sumapaz en cabeza de la alcaldesa Claudia López. Uno de los puntos más importantes es que se creará un grupo interdisciplinario entre fiscales especializados y policía judicial para adelantar las investigaciones en terreno y obviamente esclarecer los hechos luego del homicidio del líder campesino Julio César Tautiva, que fue asesinado el pasado
11 de abril. Otro también de los hechos importantes es que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para las personas que quieran dar información y se pueda esclarecer este hecho lo más pronto posible y se puedan obviamente capturar a las personas que están detrás de este homicidio, tanto a los autores intelectuales como los autores materiales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró un consejo de seguridad en la localidad de Sumapaz, luego del asesinato del líder campesino Carlos Julio Tautiva y las amenazas a pobladores de la zona. Dijo que hace más de 2 años viene denunciando la presencia de disidencias de las FARC en esta zona de Bogotá. Hay disidencias en el territorio, es lo que nos dice la comunidad. Hay disidencias de las FARC, disidencias de la llamada Marquetalia, disidencias del llamado Gentil Duarte. Entre lágrimas, la mandataria lamentó el homicidio del líder campesino. Le parte el alma, obviamente. Tener que venir a acompañar a otra familia a un duelo. De otro lado, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, ofreció una recompensa por información que permita dar con el paradero de los autores materiales de este hecho. Estamos ofreciendo también hasta 50 millones de pesos a la persona que nos suministra información que nos permita identificar y judicializar. El ejército reforzará la presencia en la localidad de Sumapaz. Vamos a tener 4 puestos de control desplegados en toda la localidad, igualmente con todas las capacidades que tiene el batallón de alta montaña. La alcaldesa le hizo un llamado al gobierno nacional en torno a las posibles disputas de las disidencias de la FARC para tener el control de un predio de la SAE. Pero por favor que venga y las atienda, que venga y las administre, que venga al territorio. El próximo lunes se adelantará un consejo de seguridad con la presencia de los gobernadores de Cundinamarca y el Meta y la alcaldesa de Bogotá. Juan Carlos, en otras noticias, esta madrugada se registró un accidente en la vía Bogotá-Villeta que dejó un gran número de heridos. ¿Qué otros detalles se conocen? Pues Damaris, este accidente se registró aproximadamente sobre las 6:55 de la mañana en el kilómetro 49 en la vía Bogotá-Villeta o la autopista Bogotá-Medellín. Este era un vehículo de turismo que transportaba a una comunidad religiosa. Aproximadamente 24 personas salieron lesionadas de los 40 ocupantes y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes. El accidente se presentó en el kilómetro 47 en el sector de Alto de Minas, a la altura del municipio de San Francisco, Cundinamarca, de la autopista Bogotá-Medellín, cuando un bus de servicio especial que transportaba 40 personas de una comunidad cristiana se fue a un abismo. Al llegar al sitio encontramos un bus de turismo de la empresa Star Tours, la cual llevaba 40 ocupantes, los cuales son valorados de manera inicial y trasladó a 24 de ellos. Bomberos de San Francisco, El Rosal, Nocaima y la Cruz Roja atendieron la emergencia. Aún se desconocen las causas del siniestro. Para poder establecer, en coordinación con las autoridades competentes de tránsito, las causas que generaron este siniestro. A esta hora la vía Bogotá-Villeta se encuentra totalmente habilitada. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. Y mucha atención que a esta hora el presidente Gustavo Petro se reúne con representantes de la oposición venezolana. John López, buenas noches. ¿Dónde es la reunión y qué temas se tratarán? El encuentro es en Ato Grande, Damaris. Hace algunos minutos comenzaron a llegar los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, que es como una especie de alianza política opositora venezolana. El encuentro fue convocado por el presidente Gustavo Petro como preámbulo a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que se realizará en Bogotá el próximo martes 25 de abril. En la reunión, que se espera comience en los próximos minutos, están, además del presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leyva y 8 representantes de la oposición venezolana, encabezados por Gerardo Blight y Claudia Nicken. El objetivo de la reunión es abrir posibilidades de diálogo para todos los sectores políticos de Venezuela, además de buscar garantías para las elecciones de 2024 en el vecino país. Este es un ejemplo de entendimiento, un ejemplo de cómo se puede proceder buscando naturalmente la reconciliación. Así como la Plataforma Unitaria, otros partidos de oposición venezolana serán invitados por el presidente Gustavo Petro para escuchar sus opiniones. La democracia se perfila todas las veces más en Venezuela, dentro naturalmente de los principios del sistema interamericano de derechos humanos.
A la conferencia internacional que se realizará el próximo martes, asistirán representantes de 20 países que ayudarán en la mediación entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país. Ayudar a sentar las reglas del juego para que esas elecciones, evidentemente, sean libres, puedan participar todas las partes. Este es el primer encuentro del presidente Gustavo Petro con partidos de oposición venezolana. Se mantiene la alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz. El llamado de las autoridades es a ceñirse a los protocolos y sugerencias de evacuar. Reiteraron que este nivel de alerta se puede mantener por varias semanas. El Servicio Geológico Colombiano reportó que aunque la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca dentro del volcán no ha sobrepasado los niveles de los últimos días, persisten las anomalías térmicas. Aunque estos niveles de actividad pueden fluctuar, es decir, hay días de muy poca actividad, otros días de mayor, están todos dentro de lo que se denominaría el nivel de actividad naranja. Reiteraron que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja y podría permanecer así por varias semanas. Es importante no acostumbrarse a este nivel y bajar la guardia en el sentido de estar siempre atentos a las comunicaciones oficiales y a la información que las autoridades emitan al respecto. En el registro de los sismos confirmó el Servicio Geológico Colombiano que se siguen presentando en el sector suroccidental del volcán a profundidades entre 1,2 y 6,2 kilómetros. Ante la posible afectación por flujos de lodo del volcán Nevado del Ruiz, las autoridades de gestión del riesgo en Caldas explicaron cuál sería la ruta de este material que descendería por los ríos que nacen de la montaña. Este es un informe de Paula Rodríguez, periodista de Radio Nacional. Según la más reciente versión del mapa de amenaza volcánica del Nevado del Ruiz, una de las afectaciones en los municipios de influencia del volcán serían los lahares o flujos de lodo volcánico, que son una mezcla de fragmentos de roca, arena, arcilla y agua que se desplazan por los cauces y valles de las quebradas y ríos. De ahí la preocupación de algunos habitantes de la zona urbana del municipio de Palestina, sector turístico de Caldas, por donde pasa cerca el río Chinchiná. Este flujo de escombros y lahares está muy concentrado a los márgenes del río Chinchiná en este tramo. En la parte alta del sector de Santa Águeda, circundante a la iglesia, circundante a los centros vacacionales, no tenía ningún inconveniente. Obviamente, sí algunas viviendas ubicadas cerca a la margen del río. De otro lado, reiteran las autoridades que en este momento no se tienen cierres viales en Caldas, salvo que se dé un cambio en el nivel de actividad por el volcán. Reiteramos también que solo hay restricción para turistas en la vía Manizales-Murillo. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. 7 y 12, cambiamos de tema. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Avianca y a Viva Air reembolsar el valor total de los tiquetes que compraron los pasajeros que se vieron afectados por la suspensión de las operaciones de la aerolínea de bajo costo. La SIC estableció 6 medidas que deberán ser cumplidas por Avianca y Viva Air para finalizar la investigación por prácticas restrictivas de la competencia. Primera medida, deberán expedir un voucher por el 150% del valor de los tiquetes a pasajeros afectados. Segunda medida, cada aerolínea deberá actuar de forma independiente mientras la Aerocivil decide sobre la integración. Tercera medida, remover de los cargos a personas que generen vínculos entre las aerolíneas. Cuarta medida, en caso de disolución de cualquiera de las compañías, las medidas seguirán vigentes. Quinta medida, deberán implementar programas para evitar conductas anticompetitivas. Sexta medida, elaborarán un informe semanal con el cumplimiento de las obligaciones. Finalmente, el ministro de Transporte aseguró que en mayo volverán a operar las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. Por el derrumbe del puente sobre el río La Vieja que conecta los departamentos del Valle y Quindío y para evitar efectos económicos, el Ministerio de Transporte ordenó la suspensión del cobro del peaje de Corozal. El no cobro regirá hasta que el puente quede instalado y en funcionamiento. Adicionalmente, los peajes Cerritos y Circasia tendrán una reducción del 58%. Es decir, los conductores de vehículos particulares pagarán entre 5.000 y 8.000 pesos. Por su parte, los vehículos de carga pesada no pagarían más de 32.000 pesos. La Universidad Pedagógica Nacional se declaró en emergencia por las precarias condiciones en las que se encuentra el edificio en el que funciona. Piden recursos para reparar las instalaciones. Así está la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional cada vez que llueve.
El agua se filtra por los techos y obliga a los estudiantes a salir de los salones de clase. Tenemos una sede donde funciona artes escénicas y los pisos de madera se levantan con picos de madera que están lastimando los pies de nuestros muchachos. El restaurante es absolutamente insuficiente. Los muchachos tienen que sentarse en el piso a almorzar todos los días. Esta es la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que ustedes están viendo en este momento son las grietas y el estado de la infraestructura de esta universidad pública. Cuando llueve, es peor. Por eso se declararon en emergencia. Hay deficiencias en los pisos, techos, paredes, escaleras, señalizaciones, baterías sanitarias, entre otros espacios, que no permiten el desarrollo de las actividades académicas y labores con normalidad. Llegamos a un punto en donde estamos a punto de colapsar, no solo físicamente los edificios, que en realidad es así. Las cubiertas, las redes eléctricas, las redes de gas, las redes de aguas hidráulicas, incluyendo las aguas negras, están en alto riesgo porque esto no ha tenido una intervención hace décadas. La Universidad Pedagógica espera que el gobierno nacional pueda brindar una inversión mayor a la que se ha hecho en las últimas décadas, ya que varios edificios son de patrimonio cultural. Más noticias de las regiones. Tres personas, entre ellos un niño de 11 años, murieron en medio de un cruce de balas entre dos bandas criminales en Puerto Wilches, Santander. Las autoridades ofrecieron una recompensa por información acerca de los responsables de los homicidios. Volvemos con usted, Joana Niño. Adelante. Damaris, hasta 20 millones de pesos está ofreciendo a la policía del Magdalena Medio por quien dé información que dé con el paradero de los responsables que le causaron la muerte a este menor de 11 años que se encontraba en medio de un cruce de disparos en un comportamiento de bandas delincuenciales en Puerto Wilches. Momentos de angustia vivieron los habitantes de Puente Sogamoso en Puerto Wilches en una de las canchas del corregimiento cuando se presentó un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Una bala perdida alcanzó a un menor de 11 años que jugaba en el sector. En un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales nos resulta en un daño colateral de una bala perdida un menor de 11 años, que al momento de ser trasladado a centro asistencial desafortunadamente fallece. Las autoridades realizaron un consejo de seguridad donde establecieron una recompensa de 20 millones de pesos por quien pueda dar información para ubicar a los responsables del hecho. Estamos ofreciendo una recompensa por el pago por quien nos suministra información para lograr la identificación y judicialización de estos delincuentes. De otro lado, en el municipio de Lebrija, dos hombres fueron asesinados en medio de un atraco al interior de un parqueadero. Las autoridades capturaron a pocas cuadras a uno de los presuntos delincuentes, mientras que otro de los implicados fue alcanzado en el norte de Bucaramanga. Declaran alerta naranja en Bolívar y La Guajira ante posibles incendios forestales. El IDEAN recomendó a las autoridades locales activar planes de prevención. Este es un informe de Imelda Uber, periodista de Radio Nacional. La alerta emitida por el IDEAN obedece a las bajas condiciones de humedad en los suelos del departamento de La Guajira, especialmente en la zona norte, municipios como Riohacha, Manaure y Uribia. Es por ello que las autoridades ya están tomando las acciones correspondientes pese a las lluvias que se han registrado en las últimas horas. La Corporación Autónoma Regional, en la gobernación, en los municipios, para activar los sistemas de alerta temprana frente a la presencia de incendios forestales, los cuales muy posiblemente se intensificarán mucho más si las personas no toman las medidas adecuadas. La autoridad ambiental, además de otras instituciones de gestión del riesgo, están llegando a las comunidades con pedagogía, haciendo prevención sobre los incendios forestales y entregando recomendaciones. No hacer talas indiscriminadas, no prender, no hacer quemas, evitar tirar colillas en los sitios despejado. Radio Nacional de Colombia y de RTVC Noticias, conectados 24/7. A seguir todas las recomendaciones de las autoridades. Y por otro lado, en las selvas colombianas habita el águila arpía, ave insignia de la Fuerza Aérea y la que está en riesgo. La Fuerza Aérea adelanta esfuerzos para preservarla. Su plumaje blanco y plomizo, su majestuosidad y habilidad de caza hacen del águila arpía la más poderosa y la más grande, considerada el ave insignia de la Fuerza Aérea. Esta ave que habita en las selvas colombianas podría estar en riesgo debido a su baja reproducción,
La Fuerza Aérea llegó al Aviario Nacional, ubicado a 50 minutos del centro de Cartagena, en la isla Barú, donde hay 170 especies de aves y cerca de 1.700 ejemplares, entre ellos el águila arpía. Hemos estado haciendo las comunicaciones con ellos y la idea es poder reproducir la especie para poder mantenerla. Se intensifican las labores de coordinación entre las autoridades y organizaciones ambientales. Ahora mismo tenemos una hembra, teníamos un macho que estaba con ella, con una alianza que hicimos con el zoológico de Barranquilla, pero bueno, no tuvieron química y ahora mismo la hembra está sola. A estas acciones se unió las fuerzas militares por medio del Comando Aéreo, ubicado en Malambo Atlántico, que decidió acompañar las labores y apoyar la preservación del ave más poderosa del mundo. Siete y 20 noticias del mundo. Sudán entró en su segunda semana de combates. Los enfrentamientos entre fuerzas de dos generales rivales dejan casi 500 personas muertas y al menos 3.500 heridos. Los intentos de tregua o cese del fuego fracasan cuando los extranjeros intentan a toda costa abandonar este país de África. Una contienda se ve así, pero también tiene otras caras. Sudán llevó la atención del mundo hacia África. Lleva una semana acumulando lo que genera el enfrentamiento de los dos hombres más poderosos de ese país, uno paramilitar y el otro cabeza de las fuerzas militares. La rivalidad hecha combates impone la escasez. Estamos sufriendo mucho por la escasez de agua. No teníamos electricidad, la recuperamos hace 3 días. Vivíamos en oscuridad, no es normal. Primero sin agua y luego sin luz. Le pedimos a Dios por nuestra seguridad. Las señales de tregua no están a la vista. Eso dibuja una vida civil en aprietos, entre explosiones y llevando a mínimo los alimentos y lo básico, y empujando a esos ciudadanos, también extranjeros, al éxodo. Las primeras evacuaciones ya se efectúan. A los más de 150 saudíes, cataríes, nacionales de Kuwait y países de la región que salieron de Sudán en barco hacia Riad, se van a sumar estadounidenses, británicos, chinos y franceses con el compromiso del ejército sudanés en atención a la solicitud de sus gobiernos. A la entrada del aeropuerto de Sebaré, en el centro de Malí, se registró un atentado suicida con al menos un vehículo bomba que dejó 9 civiles muertos y casi 70 heridos. 16 de los terroristas fallecieron. Más noticias del mundo a continuación. Fuerzas Armadas ecuatorianas junto a la policía patrullan calles y realizan allanamientos al norte del país, en provincias incluidas Esmeraldas y Guayaquil, bajo estado de emergencia por la ola de violencia relacionada con narcotráfico en esa región. Por 16º sábado consecutivo, miles de israelíes salieron a las calles para oponerse al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y su proyecto de reforma para el sistema judicial del país. La movilización coincide con el día festivo en honor a la fundación de Israel en 1948, motivo de unidad nacional. Brasil aspira a promover una paz negociada en la guerra que Rusia impuso a Ucrania y lo hace mientras retoma su lugar en la escena internacional. Esta vez, Luis Inácio Lula da Silva habló del tema en su paso por Portugal luego de 7 años de relaciones estancadas. El presidente portugués Rebelo de Sousa le expresó a Lula que su postura es diferente sobre la guerra. Unión Europea y Mercosur. Hola, muy buenas noches. Iniciamos la información deportiva hablando del mundo del balompié, porque en la Liga Colombiana, Deportivo Cali logró un triunfo fundamental en sus aspiraciones de sumar para alejarse del descenso. Situación contraria vivió el Huila, que sigue luchando por mantener la categoría, pero hoy perdió contra Equidad. Los Kevins le dieron al Cali 3 puntos para quedar a 3 nada más del octavo lugar, increíble. El primero, Kevin Velasco, de penal para el 1-0 en su visita a Alianza Petrolera. Kevin Viveros, 3 minutos después, 2-0 para el Cali. Y el tercero del Cali es de Kevin Viveros para números definitivos. Cali 3, Alianza Petrolera 0, llegar a 15 puntos y, por si no lo escuchó bien, está a 3 del octavo, más allá de la crisis. Y la Equidad le ganó 2-1 al Atlético Huila, Johan Rojas. Pone el 1-0 para el conjunto asegurador. El centro es de Joyver González Figueroa, que retiene a medias. La pelota golpea en su compañero Leonardo Escorcia y pelota al fondo. Equidad 2, Huila 0.
Y finalmente el paraguayo Gustavo Britos descuenta para el Atlético Huila, ganó la Equidad 2-1. Y seguimos con más noticias del mundo del fútbol, porque el antioqueño Fabián Londoño anotó su primer gol como profesional en el balompié argentino con Arsenal de Sarandí. Luis Quiñones sigue brillando en México y Luis Díaz volvió a sumar minutos en su regreso a Anfield, recorrido por el mundo con la actuación de nuestros futbolistas colombianos. Este es el primer tanto de Fabián Londoño Bedoya, jugador que nació en La Masía, en Medellín. Pasó por las inferiores de River Plate y hoy anotó su primer gol como profesional para el Arsenal de Sarandí. Le ganaron 2-1 al Unión de Santa Fe por quitarse la camiseta doble amarilla y expulsado. Sin embargo, se anota su primer tanto como profesional. Este es el primero de Julián Quiñones en la victoria del Atlas 3-1 sobre Necaxa. Pero no sería la única oportunidad, porque se fue de doblete para llegar a 16 tantos con el Atlas en la temporada de la Liga Mexicana, la CONCACAF Champions League y la Copa de México. Y Luis Díaz sigue en franca recuperación, jugó los últimos 15 minutos en la victoria de Liverpool 3-2 sobre el Nottingham Forest. Diogo Jota había anotado el primero, Nico Williams el empate, Diogo Jota y el 2-1, Morgan Gibbs 2-2, y Mohamed Salah puso cifra definitiva, Liverpool 3, Nottingham Forest 2. Y cambiamos de disciplina deportiva, porque Colombia se proclamó campeón anticipado del Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se realiza en Panamá. En la prueba de ruta masculina sub-23, Colombia logró plata y bronce con Juan Pablo Sosa y William Colorado. El ganador fue Vicente Rojas de Chile, y en la élite de femenina la ganadora fue la estadounidense Skyler Schneider. Tras los oros de Angie Londoño, de Juliana Londoño y Robinson Rincón en la categoría juvenil, también con los de Walter Vargas en la contrarreloj individual, entre los deportistas de élite, más las 5 medallas de plata conseguidas por Colombia, pues lograba ser el mejor en equipos de este Panamericano de ciclismo de ruta en Panamá. Y no es la única noticia positiva, porque Colombia también se coronó campeón del Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. La última gran presentación la protagonizó Brian Inestrosa en los 109 kilogramos masculinos, al levantar un total de 475 kilos para colgarse la presea de oro. Colombia conquistó en total 43 medallas en las dos ramas para coronarse campeón general de este campeonato. Excelente. Victorias tanto en la categoría femenina como en la masculina. Es todo en deportes. La vida política del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien gobernó ese país entre 2007 y 2017 y que ha estado marcada por escándalos y controversias, es protagonista en la investigación de dos periodistas ecuatorianas que presentaron su obra en la Feria del Libro. Yajaira Perea está en Corferias y habló con ellas. Yajaira, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se trata de las periodistas Ana Karina López y Mónica Almeida, quienes detallan cómo fue el proceso de Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y cómo el cúmulo de poder lo envolvió en escándalos de corrupción que lo llevaron incluso al exilio. A través de 10 historias de investigación, estas dos grandes amigas y periodistas ecuatorianas midieron la brecha entre el discurso del presidente y la realidad de su mandato. Rafael Correa llegó en el 2007 con una agenda de cambio. Propuso desde el inicio una asamblea constituyente que era una reivindicación de los movimientos sociales y de la izquierda para cambiar los estamentos de la institucionalidad en Ecuador. En el libro La Revolución Malograda, El Correato por Dentro, indagan sobre la relación y alianza del expresidente Correa con los militares, con quienes se mediría en una pugna por mantenerse en el poder. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ha sido la institución más popular durante mucho tiempo en el Ecuador. Entonces, Correa tenía que jugar con eso y contra eso también. Entonces, ese fue un trabajo que nos costó mucho tiempo entender las raíces del asunto. Una historia política marcada por el deseo de un fuerte recambio con muchos interrogantes. Llegó con la promesa de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se hizo? ¿Qué métodos usó? ¿Y para qué sirvió esa constitución? ¿Terminó siendo la panacea para todos los males? No. Ahora el propio Correa quiere hacer una nueva constituyente.
4 años de seguimiento y 10 capítulos cargados de elementos para comprender las movidas políticas del país. Le hemos puesto como mucho, mucha garra y mucha gana para tratar de contar esta historia del poder desde una mirada periodística y con todos los elementos del periodismo de investigación. Más de 250 entrevistas y un trabajo a cuatro manos están disponibles en la edición 35 de la Feria del Libro. Encuentre en todas las emisiones de RTVC Noticias las historias, novedades, invitados, charlas, conversatorios y todo lo que pasa en esta, que es la fiesta de los lectores. Yajaira Perea, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Yajaira. Así es, estaremos conectados con la Feria del Libro. Y esta tarde nuestro director Jairo Patiño y la editora de Cultura Laura Galindo participaron en la presentación de la novela Cómo vivir en vano del escritor Ricardo Silva Romero. Una obra muy aclamada por sus lectores y está relacionado con una anterior titulada Cómo perderlo todo. El encuentro se realizó en la Carpa Cultural, uno de los escenarios principales de esta feria. La conversación giró en torno a los personajes y a la ciudad de Bogotá con importantes reflexiones. Yurupari hizo parte de las pantallas del Carnaval de las Artes en Barranquilla, una serie de RTVC que aviva la memoria cultural a través de expresiones populares de la música, artes y oficios de nuestro país. La exposición Yurupari, Ritmo del Caribe, es una muestra de reproducciones fotográficas de la serie documental Yurupari, reproducida en los años 90. En esta importante serie se destacan las muestras culturales y expresiones autóctonas de las culturas colombianas que no han sido tan visibilizadas. Esta selección fotográfica está relacionada con el capítulo Pablo Flores, Historia Cantada del Sinú, emitida en 1987 y que trata de la música que se produjo en Ciénaga de Oro, Córdoba, y que tuvo resonancia en el Carnaval de Barranquilla. Allí podrán encontrar también con códigos QR esos fragmentos que están fotografiados en nuestra exposición. La serie Yurupari fue declarada un bien de interés cultural en el año 2001 por el Ministerio de Cultura. Es por esto que RTVC, el Sistema de Medios Públicos, en conjunto con Señal Memoria, están comprometidos con la preservación de estos documentales. Ya se han restaurado 24 capítulos que las personas interesadas podrán conocer a través de la plataforma RTVC Play. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Cantinflas vive, el ministro y yo. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.